Hola, ¿cómo están? ¿Sonido? Muy bien. Bueno, chicos, que ha llegado la alegría. Hoy sin cámara porque traigo algo en el ojo. Traigo, no sé, traigo el ojo muy curioso y se me ve bastante curioso. Así que dije, no quiero espantar a los que vayan a venir a ver. Así que mejor me quita la cámara. Así que, bueno, aquí estamos en los Sims 4. Todavía con el jardín, chicos. Esto de construir no es cualquier cosa, no lo es. No, no. Pero pues ya estamos, creo, ya en la recta final y verán, pues me encontré estas cositas que me pueden servir de mucho como para decorar. Déjenme ver. Miren, estos árboles me gustaron ahorita que los estaba viendo. Y tenemos aquí como este adorno. Déjenme ampliar. Mira, es que se ve espectacular, no sé. Bueno, tal vez un árbol diferente. A ver, este no. Pero es que me gustó ese que tomé. Se lo voy a dejar. Se lo voy a dejar. Sí, se lo voy a dejar. Bueno. Llegó el momento de la decoración, chicos. De la decoración. Y pues es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Miren qué bonito esto. Oh, por Dios. Oh, por Dios. La decoración de aquí de afuera. Vamos a empezar con eso. Vamos a poner una ahí y luego otra por acá. Las plantas vacas, chicos, no sé si las voy a dejar aquí. Por ahora las voy a dejar aquí porque todavía no estoy segura. Se ven bonitas, pero todavía no estoy segura de que las voy a dejar. No sé, pero me gustó verlas así en pareja. Es que es una belleza, es una divinidad. A lo mejor se lo voy a poner adentro del jardín, la verdad es que sí, sí. Sí me gustan, sí me gustan. Luego aquí vamos a poner otro arbolito con su respectiva reja. Que se ve medio extraña porque no queda exactamente bien, pero ahí se va, ahí se va. Vamos a poner ya lo que es la decoración, chicos, lo que es, pues, lo del pan nuestro de cada día. Ok, claro que sí, tenemos que tener aquí cositas. Miren, estos elementos nos van a ayudar a tapar lo que no se necesita, lo que no se necesita. Y vamos a ver qué más hay por aquí. Aquí hay unas banquitas. A ver, vamos a ver. Yo viendo todo porque ya estamos con los detalles, ya estamos con los detalles, gente. Qué padre, por fin, o sea, vean esta maravilla de cosa. Esto nos puede ayudar bastante aquí en la decoración de la pared. No sé ustedes qué piensan, pero ya estamos decorando las paredes, ya dándole el toque final a todo esto, que queda muy bonito. Oh, por Dios, vean esta maravilla aquí en la entrada. Es que esto yo lo pongo en todas las entradas, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Esto lo puedo dejar aquí. No tiene que estar perfectamente centrado, les decía, que yo no soy de andar poniendo las cosas muy centradas, no soy así. Pero bueno, aquí, mira, las plantas no pueden faltar, señoras y señores. Por cierto, sé que soy muy nueva aquí en Twitch, así que te voy a pedir que por favor me sigas, te suscribas, debes decir, está acostumbrada a las suscripciones, ¿eh? Te voy a pedir que por favor te suscribas porque voy a estar haciendo directos. Ahorita estamos con los Sims, yo sé que han sido puros Sims en estos días, pero aparte de los Sims, juego otro tipo de juegos también. La cosa es de que ahorita como estoy con la construcción porque la necesito, sinceramente es que la necesito, chicos, por eso estoy aquí a lo que da con la construcción. Por eso no he hecho otro juego, pero también sé jugar, bueno, lo que más juego es Sims 4, Sims 3 y también Avakin Life. También tengo el Genshin Impact y también tengo, por ahí me descargué otros dos juegos nuevos que los quiero probar aquí en Twitch porque se ve que están súper interesantes. Así que pues apóyenme, síganme, compartan mis directos para que seamos más aquí en mi canal y podamos seguir aquí muy animados con esto. Bueno, al parecer creo que esto queda para mí queda perfecto. O sea, vean esta maravilla de macetas que están colgando aquí. Por vida de nuestro señor, yo la pongo, pero estas las voy a poner por acá. No sé, no sé, no sé. Es que ya estamos en los detalles, chicos. Ya estamos en los detalles, esos que a nadie le gusta hacer y que pocos los hacemos y todo eso. Pues ya estamos en esta recta final, se podría decir, de los detallitos. Así que
Espero que les esté gustando ya cómo está quedando todo, que al final fue una maravilla de construcción. La verdad es que yo la disfruté bastante, me gustó mucho. La verdad es que yo amo los detallitos así. Bueno, pues ahí la llevamos con las construcciones. Yo me acuerdo que había puesto algo muy bonito en un balcón y ya no me acuerdo qué fue. Pero ahorita los vamos a arreglar. Dijimos que queríamos algo en los balcones, ¿no? Solo que estaba viendo aquí todo esto para ver que no me falte nada, que no me falte nada. Yo viendo todo el detalle que podemos usar, porque no quiero que me falte nada y diga al final, ay, mira, hubiera puesto esto otro. Por ejemplo, esto se ve muy bonito, pero no sé todavía. Mira, esta maceta, o sea, esta planta. Ya puse todos los trucos habidos y por haber para seguir decorando la casa. Así que, mira, oh my god. O sea, ¿esto dónde va? Esto va acá afuerita, junto a los árboles. Una belleza. Ya es que ya estamos adornando lo que es el final, chicos. El final. Estas sí las voy a poner acá adentro, pero las voy a poner en chiquito para que... O sea, vean la maravilla. Yo sé, estoy loca, díganme. Estoy bien loca, pero es que me gustan las plantas vacas. De hecho, yo quisiera tatuarme unas plantas vacas. Pero todavía no sé cómo. Ok, aquí, así para que estemos vigilando al DJ. ¿Por qué no? A ver, y bueno, seguimos con las plantas, chicos. Las plantas que no pueden faltar en este hermoso lugar. Estas son una maravilla de plantas. Estas las voy a poner aquí en la fuente. Mira qué bonitas que se ven. Y luego de este lado ponemos las otras, las fuentes, chicos. Que no se nos olviden. Muy bien, muy bien. Así se ve hermosa y espectacular mi planta. No sé si poner ese o poner otro tipo de planta. Bueno, primero voy a ver todas estas plantas que, mira, o sea, la maravilla del planeta hecha planta. Aquí, ay, Dios mío, me mueve aquí la situación. Vean la maravilla del planeta hecha planta. Ok, esta cosa definitivamente la estuve soñando y no me convence. Prefiero algo así pequeñito que no llame tanto la atención. Y luego, pues mira, estas plantas que me acabo de encontrar que nos van a sacar de los apuros más grandes que hemos tenido. Las fuentes, creo que ha sido las fuentes han sido el problema más grande que hemos tenido en esta construcción. Pero mira, o sea, vean esta belleza maravillosa y espectacular que tenemos por aquí. Es que es una maravilla lo de las plantas. Ok, esta se va a quedar así. Creo que está muy bien. Ahí la llevamos con las flores. Muy bien. Esto todavía no estoy segura. Voy a quitar esta. Es que yo ahorita que vi esto dije, oh my god, eso tiene que estar en mí. Tiene que estar en mis fuentes. Tiene que estar en mis fuentes todo esto. Así que vamos a darle. Es que en serio, si ustedes vieran cuando yo me pongo a construir, en serio que... Me fijo en todo el maldito detalle. Mire cómo esto, cómo queda. O sea, Deida no permite que esto se vea así. Y tiene que estar moviéndole. Y ay, Dios. Espérate. Oh, por Dios. Me equivoqué de botón. Ok. Vamos a ver. Dijimos que era este. Sí. Y acuérdense que si no encajan las cosas, tienes que ver desde la vista hasta acá, hasta arriba. Para que se puedan acomodar. Porque... Si pones la cámara derecha para enfrente, no se puede. Ok, miren, o sea, y yo aquí viendo los detalles por arriba donde nadie se fija, ahí es donde Deida ve, ahí está. Muy bien. Ok, las sillas ya están, el pasillo ya está. Ahorita le vamos a dar un recorrido a todo para checar que todo esté perfecto, en perfecto orden. Estaba pensando en poner una luz. Ay, espérame, pero es que primero lo de aquí porque luego se me pierde todo esto. Déjenme veo si no hay otra cosa que me interese por aquí que tenga que usar o algo así. Porque esto se me olvida ya después y ya no hago nada y es un desastre. Bueno, las fuentes ya están. Dijimos que las fuentes ya estaban. Ya está el DJ. Ya está la mesa del pastel. Falta, ¿verdad? Sí, la mesa del pastel falta. Aquí están
los carros. Tanto que los estuve buscando el otro día porque estaba haciendo una construcción de un tipo parque de comida o qué sé yo. Pero aquí no hay espacio para carros. Y estuve buscando estos carros, como no tienen una idea, los estuve buscando por todos lados. Aunque podríamos parquear unos aquí, como hacer como que llegaron los invitados en carritos. A ver, pues eso. ¿Qué es esto? Como un Mini Cooper, ¿no? Así. Como para decir, dos carros llegaron. Bueno, los estuve buscando como no tienen una idea. Y hijo, no, en serio. Y luego cuando no los buscas, ahí te aparecen todas las cosas. En serio, qué show con esto. A ver, vamos a ver. Estoy checando, chicos, para ya no tener que regresar a ver aquí. En serio, creo que lo de mi ojo es por la computadora, definitivamente. Me duele mucho mi ojo. Así que ya terminando esto, ya me voy a descansar. A tomarme unas vacaciones de la construcción. Y miran esta cosa tan hermosa. O sea, vean qué belleza, maravilla del señor. Pero lástima que ya no necesito esto. Ya sé, ya sé. Quería poner... No, las estatuas no. O sea, cuando buscan los arcos y no los encuentras, mira. Pero los que puse están bonitos, ¿verdad? Sí. Díganme que sí, échenme porras. Vean estas entradas, por vida del señor. Es que todo esto aparece ya en el final cuando ya está todo construido. No puede ser la cosa así. Ok, ya está. No, no puedo hacer más por eso. Ya estamos en la recta final, señores. Ya se acabó el directo en un ratito. Bueno, más bien esta construcción. La verdad es que, wow, la construcción épica de Deida Sims. O sea, no manches. Lo que es construir... ¿Qué es esto? Un árbol vampírico no puede faltar, claro que sí. Okay. Muy bien. Ahí la llevamos con todo. Muy bien. A ver... Creo que ya está todo, chicos, lo que es de estas cosas. Creo que sí. Ahora sí. ¿Saben qué? También me falta un bote de basura. Por si acaso. Necesitamos... Es que yo tengo que ver todo. Creo que aquí afuera ya quedó todo bien. Creo que aquí no le podemos poner más flores. Ya es una situación ya de flores que... O sea, yo arreglando todas las paredes menos las que necesito acá. Acá me faltó. A ver, vamos a ver. Creo que allá de qué lado está perfecto. Vamos a poner toda área de decoración acá. Déjenme, voy a cambiarles la música para que no se me aburran. A ver, vamos a ver qué música les pongo. Ahí está. Mi troquerita la deida. Ok. Son un montón de cosas, chicos. Vean estas flores, qué maravilla de flores. Necesito cosas que vayan pegadas a las paredes. A ver, esto por ejemplo, no. Es que esto ya sería descuido de jardín. Y aquí no hay descuido de nada, de nada, de nada. Ok, esto sí me gusta. Vamos a ponerlo aquí arriba. Ok. Es que las plantas lo son todo, chicas. Ay, Dios mío, que puse piedras. Las plantas lo son todo. Son lo que le da vida a nuestras construcciones. Sin plantas es que esto no funcionaría así. Ok, aquí vamos a poner otra por aquí. Así para que disimule lo del tamaño del ramo. Esto lo disimula perfectamente bien. ¿Qué es esto? Así. Nada más cuido que no atraviese las paredes que me importan. Al final yo no sé por qué puse ese ramo ahí atrás, pero pues ahí lo voy a dejar. A ver, vamos a ver qué más. ¿Qué más hay por aquí? Creo que ya sería todo. O sea, vean los lagos. Los charcos. O sea, ¿por qué no me apareció esto al principio de todo mi construcción? Dios mío. Se me vuelven locos con las notificaciones. Déjame, voy a ver qué es. No va a ser una emergencia. Mientras voy a seguir revisando. Las emergencias, por favor, las emergencias. Ay, vida santa. Vida santa, vida santa. Ok. Vamos a ver. Aquí están todas las ventanas. Cuando Deida necesitaba ventanas no aparecía nada. Estoy viendo estas luces que están muy bonitas y me gustaría usarlas.
Bueno, miren estas luces que me acabo de encontrar, chicos. O sea, vean la maravilla del planeta. A ver, espérenme. Pero son pura decoración, ¿no? No creo que prendan. A ver, espérenme. No creo que se vean. Es que ni siquiera se pegan a la pared. Ya tienes que acomodarlas tú, mira. No creo que alucen, o sí. A ver, vamos a ver. Pues... más o menos, ¿eh? No crean que tanto, pero... A ver, déjame la subo un poquito. 2, 3, 4, 5. 5 para arriba. Pues que se ven bonitas, ¿no? Creo que se ven más bonitas que las que estaba pensando poner. Las voy a poner. Voy a poner una ahí, luego la otra por acá. Eran 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Nada, es que estas sí las tengo que ir poniendo con la A porque... no se dejan poner así nomás. Ok. Pues es que sí se ven bien. Me gustan como se ven. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, okidoki. Y con esto ya vamos a terminar, chicos. A ver, a ver, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahí está. Me gusta cómo se ve. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a cambiarles la música. Ok, ahí está. Creo que esas quedan muy bonitas. Ay, ojalá y terminemos ya esto. Porque ya cuando ya me pongo a terminar de la construcción, ya lleva 4 horas, creo, ¿no? Con los streams que hicimos el otro día y ayer. Creo que serían 4 horas. Zul, ¿quién llegó? Hola, cool. ¿Quién eres? Hola, bienvenido al directo. Bueno, entonces, vamos a ver. Estoy de noche para ver dónde más falta iluminación. Pero creo que con esa iluminación... ¡oh! Eso es lo que les iba a decir. Aparte de la mesa del pastel que me falta. No, es que déjenme, termino de ver aquí. Termino de ver aquí porque si no... se me olvida lo que estábamos haciendo. Quiero ver que ya no me aparezca nada que necesite. Hasta un barco sale aquí, por señor, Dios mío santo. O sea, vean todo lo que salió. Esto no salió la vez que activé los trucos la vez pasada. Todo esto no salió, ¿se acuerdan? Es que es una locura cuando aparecen todas las cosas y ya tienes todo construido. Me estresa. Se suponía que todo esto tenía que salir al principio para cuando yo tenía todo vacío tener opciones, pero bueno, ya que... no, creo que ahora sí ya es todo. Vámonos a lo que nos importa, que era la mesa de bodas. A ver, déjenme ver que... Dios mío. Vamos a ver, espérenme. Estoy revisando algo. Hola. Ya leí tu mensaje. Ok. lo sospeché. Bueno. Dijimos que la mesa del pastel de novia, de novios o lo que sea. Espero que ya haya quitado todos los mods que ayer se vieron. Hay una disculpa por mis mods católicos que tenía instalados y que no quise que vieran. Es que, ay Dios mío, en serio, que locura con eso. Necesito una mesa chiquita, que no esté tan grande, pero donde se pueda poner un pastel. Mesa, a ver esta. Es que eso es lo que les falta, una bonita mesa para pastel, o sea, de este tamaño así, pero que esté bonita. Mesa de la taberna, a ver, la mesa de la taberna, se me hace que encaja perfecto con nuestro estilo. Se me hace que aquí queda perfecto el pastel, ¿eh? ¿Será que aquí podemos poner el pastel? Soy Sam. ¡Hola, Sam! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Ay, qué maravilla cuando vienen de YouTube a visitarme! Así que gracias por estar aquí. Estamos en los últimos pequeños pasos de la construcción. Espérate, ya voy a prender las luces. Ahí está. Es que quisiera saber si esta mesa sí funcionaría para poner el pastel. ¿Cómo le hacemos para saber? Porque, a ver, espérenme. Tenía que ser mesa de comedor. A ver, espérenme. Vamos con las encimeras por acá. Superficie sería, ¿no? A ver. Mesa de té. Tiene que ser mesa para comer. Para que funcione. Así que tiene que ser de estas. Y dime que esa no... sí, sí está perfecto. Esta, señores y señoras. Esta va a ser la hermosa mesa del pastel. ¿Y dónde la vamos a poner? Tiene que quedar donde
luzca bonita para las fotos y todo eso, me gustaría aquí enfrente del piano tal vez. A ver, no sé, pero es que eso nos taparía la vista al piano. O enfrente a la fuente. No, es que tenemos que tener el lugar especial. Yo pienso que a un ladito del piano, así. A ver, es que tiene que estar perfecta, así, a un ladito del piano. Así, para cuando tomamos las fotos, esperando de que los Sims se pongan de espaldas al piano, salga las imágenes con el piano. Creo que sería bonita opción. La vamos a dejar ahí y esperemos que sí funcione. Me gusta. Ay, qué padre, qué padre. ¿Qué más dijimos? ¿Qué más nos falta? Era el bote de basura, creo. Oye, o sea, yo hago mis construcciones y jamás en la vida pongo bote de basura. Yo voy a poner este para eso de que los desperdicios y todo eso, y que se vea bonito. Y lo voy a esconder en aquí en el pasillo, lo voy a esconder para que no se vea. O sea, ay, Dios mío, ¿dónde se metió el bote? Aquí. Así la gente no lo ve, no es desagradable a la vista. Y bueno, vamos a revisar, chicos. Vamos a revisar el pack. Vámonos para el pack. Vamos a revisar el pack de bodas para estar seguros de que todo funciona a la perfección, de que está todo puesto, de que no nos faltó nada, absolutamente nada. A ver, sillas tenemos. Tenemos sillas. Tenemos el té, que no sé para qué funciona, pero pues el té ahí está. Tenemos el vino. Ok, tenemos el vino, tenemos sillas, tenemos mesas, tenemos el bar. Tenemos el bar, la mesa de comida, tenemos la mesa y la fuente. ¿Qué más? Tenemos el arco de novia, claro que sí. Acá está el arco de novia, que creo que quedó perfecto. Me gusta bastante. ¿Qué más? Tenemos las flores, tenemos cortinas. Esto no sé si sea necesario ponerlo. Se dice... Espérame. Con eso es mente la buena gente de apuestas arriesgan a diseñar este elemento cabellero para facilitar un poco la cosa a cualquier pareja que celebre una boda y ayudarla a señalar por dónde se va el banquete. Oh, buffet. A la barra o al apartamento de su recinto nupcial. No solo es súper, sino que además se puede reutilizar. Te lo puedes poner más. Ok. Entonces esto es como para señalar dónde está el banquete o qué onda. Bueno, pues el banquete está acá. Acá va a estar el banquete, así que lo podemos poner aquí, ¿no? Bueno, por si acaso lo vamos a poner. A ver, vamos a ver los colores. Muy bien. Espérate, es que Dios mío santo. O sea, ¿quién sabe leer Simlish? Por favor, que me diga qué dice aquí. A ver, vamos a ver. No, es este. Ok, pues sepa la bola. Yo lo voy a dejar así. No sé. Amén, yo lo dejo así, por si acaso, no sé. Bueno, y luego las botellas estas que no sepa qué son, pero ya las puse también en las mesas. Tenemos el lugar donde van a comer los novios, que espero que nadie más lo use. O sea, esto es para los novios, espero que nadie más se siente ahí. Y luego las luces, las flores, todo está, chicos. Yo creo que ya estamos terminados. Los pasillos pues van a servir de entrada, les dije, ya está una entrada de este lado. Y la otra entrada está del otro lado. Así que ya estaría. Era muy poco lo que nos faltaba, ¿eh? Más bien era lo de la decoración de las fuentes, que ya están. No tengo que taparlas mucho. Yo pienso que las fuentes quedaron muy bonitas. Y los baños. Los baños pues están arriba. Aquí ya no hice nada. Porque si pienso que si pongo cosas aquí, la gente se va a venir. Los Sims tienden a hacer lo que tú no quieres que hagan. Y siento que si pongo cualquier cosa aquí para que se entretengan, todos van a estar hechos bolita aquí arriba. Entonces mejor lo dejo así. Y vamos a ver. Está un baño y está dos baños muy elegantes y muy bonitos. Así que yo pienso que hemos terminado los techos. Pues los techos algo sencillo. Y así es como se ve, chicos. Espero que les guste cómo quedó. ¡Wow! Yo pensé que iba a durar más para terminar esto. Y vamos a ver. Lugar genérico le puse. En caso de que habrá que... A ver, espérenme ver. Para ver si hay lugar para bodas. A ver, club. A lo mejor sí hay. Museo. Aquí está, recinto nupcial. Si le pongo esto, los requerimientos... Ok, ¿cómo que qué bar? Sí tengo bar. Ok, tengo tres bar.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no suena? Sí, sí lo tengo. Es que no, ok. A ver, ¿qué más? Lavabo, sí tengo dos. Ok, tengo todo lo que se necesita, creo. A ver, adornos de pared. Los tengo, tengo 10 adornos. No, sí, pues sí. Plantas de interior, sí. Sí, creo que sí cumplo con todas las cosas. Así que sí, ya tenemos todo para que sea un recinto de boda. Que está precioso, yo lo amo. Bueno, vamos a ponerle ahora aquí. ¿Qué necesita esta cosa? Pues que sea aura romántica. Ambiente agradable. Claro que sí. Y vamos a ver qué más hay por aquí. A ver si hay cosas nuevas. Pero no, está bien. Entonces, lugar ideal para fiesta. Pues sí, ahí está. ¿Alguna cosa que tenga mala? La verdad es que no quisiera que nada saliera malo en este... Oh, ya me acordé que necesito los conejos. Les dije que yo quería conejos, ¿se acuerdan? Yo quiero conejos en mi boda. Vamos por los conejos, sí. O sea, la mujer más gótica del mundo quiere conejitos en su boda. Ay, me paso de lanza. A ver, vamos por los conejos. ¿Dónde están conejos? ¿Dónde están? En la granja es. Vamos por los conejos, chicos, que yo quiero conejos. A ver, ¿dónde está el mugre arbolito donde salen los conejos? Es este. ¿Dónde lo pongo? Es que necesito ponerlo donde no se vea. Mira, pues aquí. Aquí en esta esquina pongo uno. Y de ahí nos van a salir conejitos. Claro que sí, porque queremos conejitos. O sea, la señora quiere conejos. ¿Dónde pongo el otro donde no se mire y que estén aquí adentro? Pues acá del otro lado, ¿verdad? Ahí ni siquiera se ve, así que de ahí va a salir los conejos. Sí, para tener conejitos. Otra cosa, las luciérnagas. Yo dije que quería luciérnagas por todos lados. Ya puse luciérnagas en las fuentes, en todas las fuentes, y creo que aquí en el pasillo también puse luciérnagas, pero de este lado solo puse luciérnagas aquí donde los novios se van a sentar, pero me gustaría ver un poquito más de luciérnagas. Yo sé que va a ser un show de luces. O sea, yo quiero ver luciérnagas así por aquí, tal vez... En las mesas de los invitados. Aquí en medio para que vuelen para todos lados, ¿no? No, espérame. Mejor por aquí. Aquí voy a poner una y acá voy a poner otra. Creo que con las luciérnagas... Una en el piano. No, ya puse en el piano. Ok, creo que con las luciérnagas ya estamos. Solo nos faltaría eso. Bueno, entonces creo que ahora sí ya sería todo. Creo. Dios mío santo. Los trucos que usé, chicos, pues están escritos ahí en... En el otro directo creo se los puse para que los usen, para que les aparezca todo lo que es depuración. Depuración, miren, les aparece un montón de cosas que el juego esconde. También todo lo que está bloqueado, cerrado con candadito, pues se lo desbloquean con los trucos que les puse. Así que ahí está, miren, todo lo que sale. Si no, pues ahí mismo sale todo, todo lo de la depuración, miren. Que, o sea, son un montón de cosas que el juego no muestra. Para los que no conocen el Sims, pues tiene muchos objetos ocultos que son decorativos, meramente decorativos, pero que ayudan un montón ayudan para nuestras construcciones. Como pueden ver, son un montón de cosas que la depuración nos da, así que usen los trucos que son bastantes efectivos. Y bueno, pues así es como queda ya. No puedo decirles más, no puedo alargar más este directo. Yo pensé que me iba a tardar más, pero por fin lo terminamos. Tal vez pueda cerrar y jugar otra cosa, porque este lugar ya está listo para ser estrenado. Me gustaría ver si funciona todo, pero eso ya lo vamos a ir calando en la boda que tengo pensada. Ya voy a poder jugar a mi serie de los vampiros. Es que yo tenía que tener esto ya listo para cuando se me ocurra casar a mi hermosa... digo Evangeline y no es Evangeline. Es esta... ¡Ay! Se me olvida el nombre de mi sim vampira. Ya van dos veces que lo quiero decir y se me olvida. Y lo tengo en la punta de la lengua. Eleonor. De Eleonor y Vladislaus Strauss. Así es. La Eleonor se me casa con Vladis. Bueno, chicos, pues ya. Se acabó. Ya está terminado. No sé si les gusta... O no, pero yo me encantó. Aquí está la muestra de lo que se batalla para construir en los Sims. El videito de 10 minutos que uno hace siempre, poniendo la velocidad máxima, pues no enseña todo lo que uno sufre. Y ahorita con directos, o sea, 3 directos para terminar este lugar. Creo que los 2 primeros fueron 2 horas en cada uno, así que fueron 4 horas, 4 horas y media con esta media de construcción. Así que eso es lo que se tarda uno en hacer un lugar así tan chiquito. O sea, ¿se imaginan lo que las personas con talento que hacen castillos enteros tardan?
pero yo me llevé 4 horas en hacer esto. Ay, muchas gracias, pero pues ya, me despido. Ya no puedo hacer más aquí. A ver si más al ratito abro. Es súper temprano, así que a lo mejor voy a abrir directo con otro juego. Estoy pensando que tengo 2 nuevos y quiero probar. Y tengo a Genshin Impact y lo Abakin también. Así que voy a ver qué abro. En la noche. ¿En la noche qué? ¿En la noche qué? Mira, en la noche aquí está. No, o sea, los directos en la noche, chicos. Yo sé que los directos en la noche funcionarían mejor. ¿Qué nivel de...? Creo que ya voy en el... No, apenas no empecé. O sea, no he jugado nada. Creo que 2 veces me he metido al juego. Pero bueno, no puedo hacer directos en la noche porque tengo peques. Tengo peques y la computadora me la peleo yo y mi hijo mediano. Él tiene su horario de juego y pues yo no puedo jugar porque ahorita mi esposo está de viaje. Y pues tengo que estar pendiente de los chiquitos. Ayer descuidé al pequeño por 1 minuto, 2 minutos que me metí al baño. Y cuando salí del baño, mi hijo ya estaba todo trasquilado. Se cortó todo el pelo, lo tuve que pelonar. Le dejé un mechoncito arriba a ver si se lo puedo peinar de alguna forma. Pero pienso que lo voy a tener que pelonar totalmente porque se metió las tijeras. En un minuto. Así que no puedo grabar de noche porque no tengo quien me vigile a los niños. Así que más vale que los directos sean cuando él está dormidito aquí a mi lado donde estoy vigilando. Bueno, ahora sí, ya me despido. Ahorita veo con qué vuelvo. Y muchas gracias por estar aquí, Sam. Muchas gracias, Sam, por pasártelo por aquí. Ahí, si tienes gente que me pueda seguir en Twitch, pues me encantaría que compartas el directo para que pues lleguemos pronto a la meta, que son, creo que son 50 seguidores, creo. Así que, bueno, ya, mucha despedida, besitos en los cachetitos y nos vemos al ratito con otro directo que no sé de qué, si es que este muchacho no se despierta. Nos vemos, gracias por estar aquí y me voy a silenciar en la voz de ya. Hasta pronto. Besos.